Michael G y Fernanda, coincidencia, reclamos, ¿qué güey? Michael conmigo es muy buena persona, la verdad es que es muy humilde, es muy, muy chistoso, pero sí me molesta que no me mandes mensaje. Pues sí, he cometido, pues no errores, pero no he podido estar, obviamente por cosas de trabajo, no por otra cosa. Neta, no he ni dormido chido. Es difícil, pero necesito ver interés también de tu parte. Pues sí le dije lo que me molestaba y que sí lo había extrañado poquito. ¿Ok, ok? Las fotos. Y pues obviamente las fans se tomaron fotos conmigo. O sea, imagínate que conoces a tu artista favorito y se porta como payaso y así, ¿no? Y te quiere abrazar, te quiere besar. Y... Pues también hablamos de poner como términos y condiciones para que esto realmente funcione, porque sí falta como un poquito más de atención. La noté molesta, pero eso no le quita que sea divertida, que sea muy chida conmigo. Tenemos que poner los dos de nuestra parte, tanto como yo como para entenderlo, como él para darse un poco más de tiempo. ¡Michael G! Se la pasaron bien. Comieron rico. Sí, nos la pasamos bonito, solo que, bueno, yo sabía obviamente que tenía que llegar con la cabeza abajo porque pues no había llegado a una anterior, sí, pero le fallaste una vez. Fue por trabajo e igualmente pues ya cuando llegué pues sí la noté muy molesta y así, y me lo dijo, ¿no? Me dijo, sinceramente sí estoy molesta. Hasta ese punto yo lo entendí y dije, sí, debo de entenderlo, yo no me puedo poner mis moños después de haber no llegado. Fallado. Pues claro. Ya donde sí me sacó un poquito de onda fue cuando me dijo, condiciones. Entonces, pues yo entiendo que estuvieras molesta y eso, pero pues es que... Ya eso de las condiciones ya no me gustó porque me dijo que no quería que se tomaran fotos conmigo tan de cerca y así. O sea, yo sinceramente soy muy respetuoso, pero yo jamás permitiría que igual, como, o más bien yo tomarme una foto besándome con alguien, pero o sea, tal vez, pues creo que tengo mucho de razón en eso que digo que no debo de ser payaso, obviamente, ¿no? Y tal vez ella confunde eso con que pueda que sí me guste una ¿Sí confundes chica. Eso, Fernanda? Pues es como le digo, ¿no? O sea, yo en su momento también llegué a ser su fan, lo soy. O sea, sí lo entiendo, en esa parte no hay problema, pero pues sí también como que marcar un límite para que, pues, si se fuera a dar, pues se dé, ¿no? O sea, no es como de te voy a prohibir, ¿no? Sino como que haya respeto, más no bien. No te lo voy a prohibir, pero me gustaría que no lo hicieras. Es casi lo mismo, ¿no? Un poquito de eso. Un poquito. Entonces, pues eso fue lo que ya no me gustó tanto. O sea, se me hace una chica muy divertida y estuvimos platicando muy chido. ¿Pero la vas a batear? Sí, ya no me gustó eso. Bueno. Ya eres bateado. Ya eres bateado. Juan Carlos Acosta. Pues efectivamente, creo que en la primera cita o en las... citas iniciales, tenemos que ser muy claros en lo que queremos y entender que somos dos personas con dos mundos, con personas a nuestro lado y los límites tienen que estar bien presentes. Fuera. Respeto, confianza, esa es la magia del amor. Miriam Cervantes. Yo te recomendaría que siempre pongas en la mesa con tus flechadas el hecho de que salen con un personaje y cómo tratar a la persona deben ser diferentes. Bebecita. Bebecita, yo no sé por qué escogiste con él. Si sabes que es un artista international, ¿no? Michael G es famosísimo, es obvio que le arrastra a todas las niñas. Oski. Yo te doy de acuerdo que si hubo cosas que no te gustaron, que la batearas, pero lo hiciste muy respetuosamente y eso te lo aplaudo. Serrat. Yo la verdad no aplaudo nada de esta situación y pues sigan sus caminos cada uno por donde quieran. Okay. Bueno, pues ahí están los consejos. Vamos, mi querida Fernanda, entonces. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.